Retomamos nuestro punto de partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte y le damos la bienvenida ahora al dirigente del Partido Comunista de Venezuela, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Venezuela, Héctor Alejo Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos, Héctor. ¿Qué pasa entre el PCB y el gobierno de Maduro? Bueno, como tú sabes, Vanessa, a raíz de la decisión que tomó nuestro partido en el 2020 de iniciar un proceso de confrontación y deslinde con la política que venía impulsando el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no?, que empezó de pronto a dar un giro muy acentuado hacia la derecha. Bueno, ya venía desde el 2018 cuando se inició este programa que ellos le llamaron reimpulso económico, no sé qué más, no sé, prosperidad, crecimiento, donde oficialmente en aquel programa de económico es donde supuestamente se anuncia el incremento salarial a medio petro, una propuesta que nunca se cumplió y que al final sirvió de pretexto para igualar en general los sueldos, eliminar las convenciones colectivas con la resolución ministerial que vino después, o decreto ministerial. Y bueno, entonces continuó agudizando y digamos que tuvo un periodo muy fuerte en el año 2020, ¿no? A raíz de ahí el partido se deslinda del PSUV, vamos con una propuesta propia, y esto vino agudizándose 2021, 2022, en el marco de nuestro Congreso, ellos confiaron, intentaron generar una división interna, no pudieron generar ninguna división interna, hubo mucha unidad y cohesión en el seno del partido, y nosotros inclusive en ese Congreso por unanimidad aprobamos esta línea política, la línea de deslindar y confrontar el programa de ajuste de contenido neoliberal que está impulsando y que está personificando el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que inicia este año, que el año 2023, que ya tenía un antecedente en agosto del 2022 con las importantes y masivas movilizaciones de docentes contra lo que era el robo del bono vacacional, una movilización que logró una importante victoria frente al sindicalismo arrodillado patronal, ¿no?, del PSUV, que pretendía fragmentar ese pago o pagarlo chucuto. Bueno, ahí se logró una importante victoria, y a principios de enero, con distintos incrementos que se dieron, fundamentalmente el gobierno aceptando el incremento del transporte público, la liberación de precios, la dolarización de las mercancías, y sobre todo el hecho concreto de que el pueblo venezolano veía que el gobierno anunciaba un incremento, un crecimiento de la economía en 12 puntos, 15 puntos, ya no recuerdo de cuánto era que se ufanaban, y en diciembre no hubo incremento salarial, pagaron unas utilidades chucutas, y en enero y febrero, frente a este incremento salvaje de los precios de los bienes y servicios, tampoco querían hacer ningún tipo de anuncio, y eso hizo explotar las impresionantes movilizaciones de principios de este año. Entonces, ¿el PCB radicalizó su postura crítica hacia el gobierno de Maduro? Bueno, nosotros hemos siempre, y tenemos la tribuna popular como testigo. Sí, como testimonio de que siempre hemos tenido una postura crítica ante el gobierno, y fundamentalmente en la política laboral y sindical. Indudablemente la política laboral del gobierno se ha venido radicalizando, y al radicalizarse la política antiobrera del gobierno, indudablemente nuestra acción sindical y revolucionaria en el movimiento obrero, y esto indudablemente nosotros no tenemos duda que ha generado temores, porque es una impresionante dentro del partido de gobierno, porque ha sido una impresionante movilización, cada vez más descontento en el seno de sus propias bases, sectores históricamente del chavismo que se deslindan, que hemos visto distintas figuras y que hoy asumen una postura cada vez más crítica y que denuncian abiertamente, sí, no es solamente el PCB, hay distintos sectores que vienen del proceso de cambio que hoy abiertamente dicen que que Maduro está ejecutando un proyecto neoliberal, inclusive realizando muchas cosas por las que Chávez ganó en el 98 y contuvo, ¿no?, como el proceso de apertura petrolera, o algunos procesos de privatización, la eliminación de el congelamiento y eliminación de salarios. ¿Ha habido espacio para conversar sobre eso, Héctor, entre la dirección del Partido Comunista de Venezuela y el PSUV o el gobierno? No, en lo absoluto. Cero, no hay diálogo. No hay. De hecho, bueno, Figuera lo ha hecho público en distintas entrevistas, que cuando se da el proceso del 2020, ellos se reúnen con una delegación del Buró Político del partido con el objetivo de mirar la posibilidad de ir aliados a las elecciones parlamentarias. Y ellos llegan con una propuesta de, bueno, tenemos una propuesta generosa para diputaciones al PSD. Y el partido dejó claro, nosotros no nos interesan las diputaciones, nos interesa es la política. Y ellos no estuvieron de acuerdo, claro, en discutir querían cargos y no discutir la política. Ellos no estuvieron de acuerdo en discutir la política. Eso fue en el 2020 con mira a las parlamentarias. Digamos que ese fue el último
proceso de discusión que tuvimos, porque ya después vino... A partir de allí que hubo una guerra declarada. Bueno, vino, el problema es que la guerra no es contra nosotros. Sí, el enfoque que se le quiere dar es como que el PSU tiene una guerra contra el PSB como un partido en sí. No, la guerra es contra la clase obrera. Y al ser una guerra contra la clase obrera, es una guerra contra un partido que es un partido obrero, como es el Partido Comunista. Y esta ofensiva del ¿hacia PSUV? ¿Dónde va la ofensiva del PSUV? O sea, ¿qué cosas han pasado contra el PSB? Bueno, recientemente el PSUV, en su desespero, porque no pudo lograr la división interna del partido, y al no lograr la división interna del partido, las cosas se les complican porque no pueden repetir lo que hicieron con el PPT, con Tupamaro y con otras organizaciones, Acción Democrática, etcétera. En el caso nuestro han hecho una cosa ruin, que es falsificar un congreso, invertirse un congreso con gente pagada por ellos, con militantes declarados de ellos, militantes del PSB. No, nosotros, gente del PSB, ni uno. Lo hemos demostrado a través de un dossier que hemos circulado nacional e internacionalmente, todas estas pruebas. De hecho, hay una persona, que no recuerdo el nombre de ella, que es una de las que más habla, y es funcionaria de la gobernación del Estado de Monagas y tiene un importante cargo en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo denunciamos y mostramos cómo aún en el Consejo Nacional Electoral de Monagas aparece el cargo que tiene. Y hay varias figuras allí que nosotros, cuando empezó esto, nosotros los denunciamos, que eran coordinadores del CNE en el municipio de Zamora, y frente a nuestra denuncia los apartamos, porque efectivamente son coordinadores. Sí, entonces esto ha sido una cosa, la verdad, que ruin. Entonces es un montaje. Es un montaje contra el PSOE. Sí, ellos, como no pudieron dividirnos, han creado un congreso falso con gente que no es militante, con el objetivo de crear opinión pública. Solamente. No hay algo orgánico, no hay una estructura. No, ninguno es militante. El más cercano fue un militante que fue Henry Parra, que fue parlamentario del partido, creo que hasta el 2019, porque el proceso electoral siguiente no fue reelegido. Y él fue expulsado del partido en el 2021 porque él rompió con la línea del partido. Él decidió apoyar a Freddy Bernal e intentó dividir al Partido Comunista en Táchira para que el partido fuese a apoyar a Bernal, contradiciendo la política electoral del partido para las elecciones regionales. Y bueno, él se separó desde el 2021. Y ahorita quiere aparecer como si fuese un militante vigente del Partido Comunista en el estado Táchira. ¿Hay algún descontento dentro del PSB, esto, en el que permita, que dé pie a que haya una ruptura, una división dentro del partido? No, ahorita el partido está muy molesto. ¿Hay molestia y malestar? Siempre, somos un partido, no hay una visión única de las cosas. Claro. Siempre discutimos en el mar, negar en sus programas cada miércoles, decir que nosotros no tenemos espacio. ¿Hay espacio de discusión, permanente? ¿Hay democracia interna? Constante. Nosotros tenemos nuestra forma de democracia, que es el centralismo democrático. Nosotros discutimos en todos los niveles. Y en nuestro proceso de congreso, desde las células locales, municipales, regionales, ya la dirige, el buró político la discute, lo recibe. Sí, el proceso del Partido Comunista tiene un mecanismo de democracia interna que yo creo no tiene ningún partido en Venezuela. Ningún partido en Venezuela discute tanto como discute el PSB. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, esto descarta la tesis del descontento del montaje, de acuerdo con el análisis que ustedes han hecho. Nuestro partido en este momento está muy cohesionado en su defensa. Y indudablemente este montaje es en el audio ese que se hizo público, donde él dice que no han podido captar a militantes del PSB y que están buscando ex militantes, gente, camaradas que fueron figuras históricas en el partido para intentar colocarlo. Y ni siquiera allí tuvieron éxito, porque en la reunión que hicieron, el supuesto congreso este falso que montaron aquí en Caracas, cuando revises el presidio, no hay militantes del PSB. Si tuvieras un militante del PSB o algún histórico del PSB, lo colocarás allí y demostrarás que efectivamente tiene figuras del PSB. Entonces este intento no prosperó. No prosperó. ¿Pero hacia dónde va ese intento? ¿Qué anticipan ustedes que podría ocurrir? Bueno, el PSUV tiene dos claros objetivos. Uno de ellos es robarle la tarjeta al partido, ¿sí? Intervenir judicialmente al partido. Y nosotros en este momento estamos como en la fase final, ¿no? Porque ya ellos formalmente hicieron este parapeto de congreso, este teatro, y este teatro de congreso lo que decide es acudir al TCJ, ellos lo dicen, acudir al TCJ para pedir anulación del 16 congreso del partido, y anulando el 16 congreso, anular su línea política y anular su dirección electa, y demandar la intervención del PSB. Por parte del TCJ. Del TCJ. Esa sería la... Ahora, ¿quién maneja el TCJ? Quitar la tarjeta y quitar el partido. Sí.
los símbolos del partido. Quitar la tarjeta del partido. Eso tiene fecha. Entregársela a estos mercenarios de la política. Se la entregarían a estos mercenarios de la política, que son lo que ellos están financiando y organizando y movilizando. Entonces, el objetivo es crear una... la tarjeta del partido con el fin de crear una apariencia de que el PSB apoya las políticas neoliberales de Nicolás Maduro, y ellos creen que el PSB, desconocen la historia del PSB, creen que el PSB le va a pasar lo mismo que el resto de los partidos, que se va a disolver, que va a dejar de luchar, ¿no? ¿Qué cree que va a marcar la diferencia, Héctor? Cuando dice que con el PSB no va a ser igual que con otros partidos que les han intervenido y les han quitado la tarjeta. Bueno, ¿qué va a ser distinto con el PSB? Bueno, en primer lugar, el Partido Comunista tiene historia y tiene organización, y tiene una militancia que va a seguir actuando, que sabe cómo actuar en condiciones de legalidad e ilegalidad, ¿no? Que tiene más de, que tiene más de 90 años de lucha. Pasaríamos a la ilegalidad, porque cualquiera, ellos intentan disfrazar esto como una división del PSB para entregárselo a una supuesta base descontenta, pero lo que está ocurriendo es una ilegalización del partido. Se está ilegalizando al Partido Comunista, la acción de los comunistas. Y a ilegalizar la acción de los comunistas, lo que pretenden es desarmar a la clase obrera de un instrumento de lucha. Pero eso es el análisis que ustedes hacen. Ustedes ven que se va a ilegalizar el Partido Comunista. Claro, hasta eso. Y otra gente va a tener la tarjeta. ¿Qué va a pasar con Cantaclaro, por ejemplo? Bueno, nosotros la vamos a defender. Histórica sede. Vamos a defender nuestra sede. Estamos preparados para defender nuestras instalaciones, los activos del partido. Nos estamos preparando para seguir actuando en la lucha obrero-sindical por la defensa del salario, por salarios justos. ¿Van a acudir al TCJ ustedes también, Héctor? O sea, es decir, que se han planteado en la parte legal. Sí, en la parte legal. Estamos previendo todas las acciones que impliquen lo nacional, pero también lo internacional. ¿Qué están haciendo en lo internacional? En lo internacional estamos desplegando una campaña muy intensa de denuncia de la situación. Hay muchas organizaciones que no creen que esto esté ocurriendo, ¿no? Porque vienen al PSUV como una fuerza antiimperialista, progresista, no sé qué más, de izquierda, vanguardia. Entonces, es difícil para muchos partidos entender de que esa fuerza de izquierda está haciendo un montaje y que está intentando montarnos un interinato tal cual Estados Unidos hizo con Guaidó. Porque es la misma estrategia. Es un interinato en el PSB, es lo en que el PSB es un interinato bien, bien falso, porque por lo menos Guaidó era diputado de ese parlamento. Esta gente no es nada del PSB. Se violan todos los procesos y la democracia interna, las libertades democráticas y políticas y derechos políticos que tiene nuestro partido. Y bueno, nosotros hemos hecho esta campaña y hemos tenido una receptividad muy importante. Ya van dos declaraciones internacionales suscritas por partidos comunistas y obreros, más de 60 partidos comunistas y obreros en el mundo que se sumaron a esa declaración conjunta. En este momento se están impulsando declaraciones en cada país, manifiesto de distintas organizaciones revolucionarias antiimperialistas de cada país. Dirigidos a quienes, al gobierno de Maduro. Dirigidos al gobierno de Maduro para que deje el paz al PSB, para que respete las libertades democráticas y el derecho a existir del Partido Comunista de Venezuela y que desistan de esta maniobra nefasta, ¿no? Y claro, los partidos lo hacen en sus distintos matices, pero la mayoría de los partidos comunistas y obreros están manifestando y también otras organizaciones. Por ejemplo, salió desde Venezuela una iniciativa desde el campo académico, un manifiesto de solidaridad con el PSB y de condena a lo que está ocurriendo, y lo ha suscrito muchísima gente en el mundo, poetas, intelectuales, académicos, organizaciones políticas y sociales. Esto, en su caso, además, como persona responsable de esta área, ¿esto puede ayudar a parar la agresión contra el PSB? Nosotros tenemos expectativas de que pueda ayudar, ¿no? Que pueda ayudar, pero ya hemos visto que cuando el gobierno tiene una decisión tomada, va con ella y no se da. Una reacción nacional impresionante. Sí, 50 organizaciones, más de 60 organizaciones de base, organizaciones sindicales que se han manifestado, manifiestos conjuntos, y muchos de esos comunicados un llamado a la sensatez al gobierno, ¿no? Entonces hay que ver, no estoy en el PSUV, hay que ver qué están viendo ellos en la balanza. Claro. No sé qué contradicciones internas ellos pueden estar teniendo sobre la necesidad o no de esto. Hemos visto algunos artículos que han salido cuestionando y fijando posición al lado de Maduro. Si no sabemos, eso va a depender de sus contradicciones internas y también va a depender de qué tan potente sea la presión y cómo ellos vean que esto le pueda afectar nacional e internacionalmente, ¿no? Ustedes, como me decía Héctor, tienen previsto defender las instalaciones, tienen previsto también recurrir a la vía legal si fuese necesario, más lo internacional.
Pero se plantean, vuelvo a la repregunta, trabajar desde la ilegalidad, la clandestinidad. Sí, claro, siempre lo hemos hecho. Sí, en nuestra historia, en nuestra historia hemos tenido experiencias de lucha. Bueno, sería técnicamente la clandestinidad, porque es un partido ilegal. O sea, nosotros, sí. No sería ilegal actuar, sí, no estaría condenado la actuación, nuestra actuación de nuestra militancia en las universidades, en los centros de trabajo. No te meterían preso, no sería el inciso sexto, ¿no? Todavía no hemos llegado a eso, no sabemos hasta qué punto puede llegar. Si no tenemos un inciso sexto que prohíbe la divulgación de las ideas comunistas, etcétera. Pero el tema de la ilegalidad es que el partido no se puede presentar a elecciones, claro. Es que se corre el riesgo de que te quieren quitar los activos del partido, el riesgo también de que si nosotros seguimos actuando con el gallo rojo, la hoja y el martillo, que son nuestros símbolos, desde allá quieran denunciar que estamos haciendo un uso ilegal porque supuestamente le pertenece a ellos por decisión de un tribunal, etcétera. Entonces, indudablemente los riesgos van a ser mucho más. ¿Qué van a hacer con el gallo, Héctor, que es el símbolo del PCB nosotros, toda la vida? Nosotros vamos a defender nuestro símbolo y lo vamos a seguir usando en todos los espacios. Y hay algo importante, Vanessa. ¿Y si no es el gallo? ¿Y hay algo, otro símbolo? Pero ¿sabes que hay algo interesante? Que hay un rechazo generalizado de la sociedad. Así que por más que quieran darle la figura jurídica y los símbolos del partido a esta pantomima que están montando, este teatro que están montando, el pueblo venezolano y los trabajadores reconocen quiénes son los del Partido Comunista. Fíjate que a través de ese programa, Diosdado Cabello permanentemente arremete contra Óscar Figuera. ¿Usted y le ha dice que el derecho a réplica? En el caso de con el Mazo Dan. No, bueno, qué se nota. Bueno, pero es un derecho. Hemos respondido de distintas formas y hemos enviado siempre los contenidos, pero nosotros no hemos acudido, bueno, que yo sepa, no hemos acudido a esa instancia a pedir derecho a réplica, pero sí lo hemos hecho con Venezolana de Televisión, lo hemos hecho con algunos medios privados. ¿Les han dado el derecho a réplica? Y no nos han dado el derecho a réplica. Ningún medio. El partido está censurado. Sí, hay una orden en todos estos medios de que no se le permita al Partido Comunista tener derecho a palabra y mucho menos invitar a Óscar Figuera. Pero bueno, te termino de contar todas estas cosas que ha hecho Diosdado de denuncia, de decir que Figuera recibe financiamiento de los Estados Unidos, que no sé qué más, que su discurso. Y Óscar Figuera se va caminando de la sede del partido al Parlamento. Se va en metro. Y Óscar Figuera en ese trayecto lo que recibe es solidaridad. Entonces, si te das cuenta, si no ha tenido efecto esta campaña social que han dirigido contra nosotros, porque si no, lo que se viera en la calle es una respuesta de rechazo contra Óscar Figuera. ¿Qué se plantean para el año 2024, para el escenario electoral de 2024 o de 2023? Porque la verdad es que no se sabe nada ya. Sí, no se sabe. ¿Lo han discutido? O... Sí, ya el reciente pleno del Comité Central del Partido Comunista, que lo desarrollamos, no me recuerdo ahorita, marzo, abril, allí tomamos la decisión de convocar nuestra conferencia nacional para finales de año, debe ser entre octubre, noviembre, diciembre. Y bueno, la conferencia nacional es la que le corresponde tomar la decisión definitiva sobre candidaturas electorales, pero ya el partido está trabajando en discusiones con distintos sectores, corrientes, organizaciones. ¿Ven alguna opción en el horizonte? Estamos trabajando, siempre hay opciones, pero lo esencial para nosotros, como sabes, es lo programático. Y nosotros lo que nos hemos planteado es trabajar por una alternativa a esta falsa polarización o los dos bloques hegemónicos, que los dos le han hecho un daño enorme al país, que los dos coinciden en haber saqueado al país, que los dos aprovecharon las sanciones para hacerse más ricos, y mientras el pueblo sufre todas las calamidades, ellos están más gordos, tienen más recursos y sus cuentas en el exterior están infladas. Lo que hicieron con Cinco, lo que hicieron con Monómero, el propio Estados Unidos reconoce que le entregó 1.900 millones de dólares a la administración de Guaidó, lo que pasó aquí con los 23.000 millones y dicen que son más de PDVSA, y todos los casos y ollas de corrupción que explotaron y que están por explotar, porque como sabemos, muchos de esos funcionarios que vemos en la calle andan en unas tremendas camionetas, andan muy bien vestidos, y sus salarios no se corresponden con los lujos que se dan. Entonces, ni los lugares donde con otro. Ni con uno ni con otro, una alternativa para la clase obrera, para el pueblo trabajador venezolano, el campesinado, es lo que nosotros nos estamos planteando. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Héctor. Un gusto. Gracias. Gracias a ti, Vanessa. Despedimos esta conversación con Héctor Alejo Rodríguez, dirigente del Partido Comunista de Venezuela, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Venezuela. Y llegamos al final de nuestro punto de partida por el día de hoy.
este lunes 29 de mayo del año 2023. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí, gracias a todo el equipo de la plataforma comunicacional de Punto de Corte y nos vemos en una próxima oportunidad.